Nosotros fuimos a Oruyén en el año 2004. Yo lo que quiero en este programa, yo no lo he visto, pero más o menos me acuerdo, es que ustedes vean lo que era Oruyén, absolutamente virgen y silvestre, pero sobre todo cómo era el campamento. Vamos a ver este programa de Oruyén. Valen de Viaje es una presentación de Polar Pilsen, Banesco, Shell Lubricantes Venezuela y Fulgor. El aeropuerto de Ciudad Bolívar, nuestro último contacto con la luz eléctrica, el teléfono y cualquier tipo de civilización. Nos vamos a la selva. ¿Y ustedes saben quién es él? Freddy, el ganador de nuestro concurso, para que vean que es cierto que nos llevamos a una gente. ¿Tú te imaginabas que iba a ser así? No, para nada, pero bueno, contento y esperando disfrutarlo al máximo. ¡Bestia! ¡Qué sortario ese chamo! Y además le tocó Oruyén. Una hora y media de vuelo. ¡Chao! Salimos del aeropuerto de Ciudad Bolívar. ¡Miren la avionetica! Yo no me acordaba. En las avionetas maravillosas cruzamos la represa del Guri, llegamos al Parque Nacional Canaima y aterrizamos en Oruyén, al pie del Auyantepuy. ¡Mírame eso verde! Hasta la pista estaba con grama. Miren, miren las cabañitas, miren las cabañitas. Tiene el pelo largo. Miren, llegamos, nos ponemos el traje de baño, los chores, las cholas y listos para el primer paseo. Este va a ser nuestro centro de operaciones. 3 días, 2 noches, la felicidad total. Pero ahorita nos vamos a Acareupá, la primera cascada por el río. El primer paseo de nuestro ganador y con todo este equipo. Síguenme. Imagínense la emoción de sentirse cada vez más cerca del Auyantepuy, el tepuy más grande que tenemos en este país. ¿Para dónde vamos hoy? Bueno, Martina, hoy después de esta caminata de 25 minutos, a través del Valle de Oruyén, vamos a cruzar aquí el río Yuruán, vamos a pasar por algunas galerías de selva y vamos a visitar 4 cascadas espectaculares que se forman. Estos eran unos hermanos, un tipo grandote. De verdad que el equipo no parecía. Cruzando y cruzando ríos todo el tiempo. Este es el ganador. ¿Se dan cuenta lo que le ocurre a la gente que viene con nosotros? ¡De Guayinga! El pobre muchacho no tenía ninguna experiencia en andar por esos candurriales. Con este espectáculo de cascada, fíjense las piedras como todas cuadradas, como que si las colocaran una encima de la otra, pero sin estar pegadas con nada. Lo mejor es que con esta chapa de sol, lo único que provoca es mi chupulú, que es lo que vamos a hacer ahora. Tremenda cascada. El ganador. Cascada número 1, del 1 al 10, vamos con las manos ya. ¡Qué chévere! Le hacíamos puntuación a las cascadas. En apenas 5 minutos llegamos a la segunda cascada. Fíjense qué alta, la poza enorme. Pero no hace tanto sol, si no es sistema, así que a lo mejor nos da frío. ¿Cuánto crees tú que mide esta, Carlos? Bueno, yo creo que probablemente debe tener algunos 60 metros. ¡Claro! Estos eran unos niños que eran los dos, parecían unos vikingos. Todos nos lanzamos.
está súper ganó. El negro Bolívar. Y aquella selva, yo te digo, nosotros de verdad, esa vez hicimos todas las cascadas de Urullín. Todas las cascadas de Urullín. La naturaleza te exige, pero fíjense la recompensa. La última cascada, enorme, felizaza, se desprende con toda la luz, con toda la generosidad. ¿Ustedes quieren algo más que esa cascada en la vida para llenarse de toda la energía del mundo? Yo no me acordaba de esa cascada, se los confieso. Es que ahora nadie puede ir por Urullín. ¡Tenemos que reconquistar Urullén! Helada, estamos temblando, pero jamás podría vivir con la ansiedad de haberme quedado con las ganas. Ustedes no se imaginan lo que yo de verdad me gozo esto. Hace 10 años, la familia Carballo construyó el campamento de excursión Yuruán para compartir este privilegio de paisaje con los visitantes. En este momento, uno de los hermanos, se separaron los hermanos, los Carballo, y uno de ellos se asoció con el dueño del campamento Aramerú. Y él aplicó en Urullén la misma arquitectura choreta de estar haciendo una cosa, un jacuzzi de cemento imitando piedras de los orígenes del planeta junto a un río. Pero bueno, yo lo que quiero es que ustedes vean cómo era para que ustedes entiendan, porque yo no voy a volver a Urullén nunca mientras ese pedazo de jacuzzi esté ahí. Okay. Son 8 habitaciones, todas con su baño, una rica comida, el río que pasa por detrás y la gentileza discreta y serena de esta familia Pemón. Sencillo, cálido y con una paz eterna. Miren los cuarticos. Allí se iba a estar en silencio, oyendo la naturaleza, ellos tocaron guitarra, era toda la familia, el Auyantepuy, era el cine del lugar, porque todo el tiempo cambia de imagen. Al lado del campamento corre el río Yuruán, y tenemos que cruzarlo para caminar después hasta la quebrada Abastacapán. Y yo voy al lado de este grandote, para tener referencia de lo profundo. Al lado está el río. Ahí al lado de ese río fue donde esta gente se le ocurrió hacer un pedazo de jacuzzi. Si tienes ese río, ¿para qué quieres eso? Ahí vamos a otro cascada. Sale de la selva para la sabana. ¿Ustedes saben cuál es la sensación cuando tú sales de este bosquecito? Como cuando tú tienes una tristeza y te consigues a tus hijos así, ¡juá! Y todo se te pasa. Y ahorita cuando tenía 10 años para ese momento, eso era 2004, habíamos empezado en el 94. Por eso tenemos el símbolo de los 10 años. ¿Quién nos iba a decir por ese momento que íbamos a llegar a los 10 años? O sea, que yo tenía 50 años. Durante la caminata por la sabana, empezamos a ver la cascada a lo lejos. Y lo único que te provoca es terminar de llegar para sentirla en serio. Ustedes se dan cuenta del ritmo del bitácora, aquella cosa lenta, contemplativa,
sin afán, vamos caminando, se pone una música. O sea, la contemplación, la lentitud, el elogio de la lentitud. Miren eso. Qué cosa tan impresionante. Vienes absolutamente ensimismado en esa caminata por la sabana y te consigues esta cascada. Y fíjense que sigue siendo totalmente relajado, porque ella baja como sin afán, como gozándose cada piedra, como el agua así vacilándose cada sitio por donde va. Así es como tiene que andar uno por la vida, gozándose cada segundo. Saliendo del campamento por esta sabana franca, amplia, rica, con esta chapa de sol. ¿Para dónde vamos hoy, Pedro? Bueno, nos dirigimos hacia la cueva de Uruyén, para lo cual tenemos que caminar como unos 30 minutos aproximadamente por esta sabana, buscando el pie del Tepuy, del Ollantepuy, para ingresar al cañón que nos va a llevar a la cueva como tal. Vamos a ver. Fíjense, ya hemos ido a 4 cascadas. Pero vamos a la cueva. Se fijan, ya llegamos. Mira, ahí está el Ollantepuy. Por fin vamos a salir de esta chapa de sol y nos vamos a meter en una selva. Tremendo viaje para ese chamo que ganó el premio. ¡Qué barbaridad! Estaba todo el tiempo ahí con nosotros. Ustedes están viendo, ¿no? Ese agujerito así que hace como una vez como de Valentín y Venezuela. Ahí es. ¿Qué tal? ¿Tú crees que puedes llegar? Seguro que sí. De la expectativa para ver el momento cumbre. Tienes que cruzar el río y todo. Te tienes que mojar. Dispuesto a hacerlo. El que no llega a la cueva de Uruyén es como que no vino para Uruyén, ¿verdad? Definitivamente. Más nada. Ok, vamos a darle. Yo siempre obligando a la gente a hacer todo. Esta selva es tan húmeda que parece que se hubiera bañado en leche condensada. Así que lo único que provoca a mí es un culón. ¡Vamos, Valentina! Helada esa hora. ¡Esta agua es helada! ¡Este es el río Yuruán! ¡Y no lo tenía! Pero para dormir, ¿eh? Como verán, lo mejor es venir con cholas así, porque hay que pasar el río un puño de veces y siempre se baja en Paramá. Y los chiquitos nos mojamos casi hasta aquí. Aquí vamos, como caballo tomando agua, viendo para abajo. No nos dejan ver, por eso no volteo, no nos dejan ver. Todavía, no me veas todavía, Freddy, ponte aquí al lado, por favor. Y a la cuenta de tres, miran hacia el frente. Uno, dos, tres. ¡La cueva! ¡Bestia, qué maravilla! ¡Qué cosa tan impresionante! ¡Dejen que se voltee la cámara para que ustedes lo vean! ¿Qué te parece? ¡Asómate por aquí, Freddy! ¡No te vayas! ¡Mira eso! ¿Vale o no vale la pena? ¡Qué espectáculo! ¿Cómo se pudo formar esa cueva tan imponente? Según la gente que sabe de la materia, se dice que todo esto estuvo cubierto por agua en su momento, 2.500 millones de años atrás, y en el descenso de estas aguas con el tiempo, la sedimentación se fue arrastrando, o sea, todo lo que era sedimento se lo llevó, y el agua en diferentes niveles fue creando estos surcos, los fue profundizando. Sin duda alguna, en algún momento todo esto que estamos ahorita parados estuvo cubierto por agua. ¿Para cuántos metros tú calculas que hay de allí hasta así?
hasta el tope arriba, 60 metros aproximadamente. ¿En serio? Sí, hasta la parte más alta que podemos ver de paredes de colores. ¿Uno puede entrar? Para allá vamos, claro que sí. ¿De para verdad? Allá vamos. ¿Qué tal? Sí, buenísimo. Gratamente sorprendido. Vamos. Vamos. Ahí estaba Brani, mi director ahorita, y no quiso entrar. No te quisiste meter, ¿verdad? No se quiso meter, yo lo quería matar. Mírame esto, con el agua al cuello literalmente. Bestia, mírame esto. Y teníamos una cámara que se metió bajo el agua porque... se dan cuenta que loco que el equipo nunca aparecía, era como una gente fantasma que iba grabando todo. ¡Qué impresión de cueva! A mí lo que me está pasando ahorita es que cada vez que veo estos programas yo te coge para allá, pero no puedo ir mientras tenga ese pedazo de jacuzzi. Qué sabroso volver a ver estos programas, de verdad. 20 años casi, y por ahí andaba. Mira lo que le pasó.